Auspician este programa Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Sancor Seguros, estamos. Genud, autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución, la legítima tapa azul. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Descubrí la combinación perfecta para cargar energías. Termas es vida. Morel Bullies, Sociedad Anónima. Ubicada como la primer distribuidora Syngenta del país en venta de agroinsumos. Morel Bullies, Sociedad Anónima. Llega a ganar el uruguayo, va a tener que mover las manos, ¿eh? Vamos a tener que arrimar. Josito lo hizo adrede, así que... ¿Lo hizo adrede? Sí, sí. Sabiendo de él, era para eliminar a un rival de campeonato. Volver a ser campeón, Mariano Werner, campeón, otra vez campeón argentino del turismo carretera. Pensaba recién cuando la miraba lo que uno trabaja, lo que uno deja por esta copa, ¿no? Y 40 pilotos vienen por lo mismo. Y lograrlo 2 años seguidos es algo increíble. Ya hace dos temporadas y media que ha subido un escalón. En un momento se decía que Agustín era de otro nivel y hoy yo creo que Mariano está en ese nivel. Es un dotado, es un distinto. Él sabe de la carburación hasta un clic de amortiguador, así que a todo lo que estamos alrededor no acorta los caminos. Me animo a decir que son pocos por ahí los pilotos que se destacan en dar una vuelta y decirte qué hacer, digamos, además de la tendencia del auto, decirte qué hacer. Eso te ayuda muchísimo y bueno, es el plus que tiene hoy en día. Cada vez que sale a pista en un entrenamiento nos simplifica mucho las cosas porque nos aclara bien qué es lo que hay que hacer en el auto y entiende muy bien qué es lo que hace el auto y podemos tener los resultados que tenemos. Y encima maneja bien, mueve bien las manos. Así que es re bueno, loco. Como se ve, es así tranquilo, tiene esa paz que seguramente su procesión va por dentro. Fue un año, bueno, difícil para todos. Y que llegue con las chances como llegó a este campeonato y poder acompañarlo. Él es muy familiero y bueno, como todo padre, ¿no? Ama a sus hijos y que lo acompañemos es muy importante para él. La verdad que increíble. Es algo que me dio la vida, que me cambió la forma de pensar, de hacer y bueno, son todo para mí. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos, aquí estamos a Golfónico poniendo en marcha un nuevo campeón en News con una definición de campeonato
que fue algo controvertida ahí entre Lambiris, entre Germán Todino y Mariano Werner, que no pudo terminar entre los cinco primeros, como indicaba en el caso de que el ganador sea Mauricio Lambiris, el uruguayo. En definitiva, el campeonato quedó para el entrerriano, bicampeón Mariano Werner, y por primera vez el hombre de Rivera, Germán Todino, se alzó con la pole el día sábado y el domingo con la victoria. ¿Cómo andas, Narita? Todo tuyo. Todo bien? Mío. El hombre haciendo un esfuerzo enorme para estar con ustedes porque tenemos un programón, programa de definiciones, de bicampeones, y sí, mucha tensión hubo. Pero bueno, todo esto arrancaba, como vos bien decías, con la primera pole para Germán Todino, la primera serie quedó en manos también de él, que tuvo un incidente también. La segunda serie que quedaba en manos de Lambiris, la más rápida, que ahí se encendían sus motores y sus ganas de quedarse con este campeonato. Sí. Iba a ser la primera vez que un uruguayo ganaba en el TC, se llevaba la copa para Uruguay. Y la tercera serie ganada por Giannini, donde está el incidente también entre Josito y Werner, que vamos a ver una nota. Tal cual, hubo un toque ahí entre ellos. Un toque bastante polémico. Así que de todo esto nos ocupamos en el primer informe de Campeones News. Nos vemos, dale. Hay una palabra que te contiene, que te hace sentir que todo va a salir bien. Los que trabajamos en Sancor Seguros la conocemos mejor que nadie. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Dos debutantes de esta temporada en el TC, Germán Todino y Marcos Landa, largaban adelante la primera serie en San Juan. Para Todino había sido la primera pole en el turismo carretera en su 14ª clasificación y sostenía bien el primer puesto, mientras atrás peleaban Castellano con Arduzo y el Pinchito se atravesaba. Sería sancionado por esa circunstancia, ese toque, que allí se puede apreciar sobre el 2, Esteban Gini, y quien abandonaba producto de alguna rotura en ese incidente también era Juan Bautista de Benedictis. Se relanzaba la carrera, nadie podía con Todino, se quedaría el jovencito de Rivera con la victoria, segundo Landa, tercero Arduzo, cuarto Benvenuti y quinto Londero. En la segunda serie, el uruguayo Mauricio Lambiris partía adelante, volvía después de mucho tiempo a los primeros puestos Manu Urcera, que buscaba la punta en esos metros iniciales, pero no podía con el Ford, que estaba muy firme todo el fin de semana y que se iba a quedar con la victoria. Para Urcera encima, las cosas se complicaban porque explotaba el motor y debía abandonar. Quedaba aceite, allí llevaba las de perder el Tanito Pernía, que se cruzaba y era superado por Agustín Canapino, que había largado quinto y terminaba tercero. Lambiris primero, Agrelo segundo, luego Canapino, Ruggiero y Pernía en las cinco mejores posiciones. Con la victoria de Lambiris, la presión era toda de Werner, porque si llegaba a ganar el uruguayo la final, él tenía que terminar por lo menos quinto. Y largaba cuarto su serie, la tercera, pero rápidamente lo dejaba atrás a Juan José Berlín, se ponía tercero y enseguida nomás iba a buscar la posición de Josito Di Palma. Pero todo iba a terminar mal entre ambos, porque cuando el paranaense va en la búsqueda de la superación del arrecifeño, este cierra la línea, sobreviene ese toque, los autos casi se descontrolan por el pasto, y quien lleva la peor parte con esos daños en la trompa es el campeón de la categoría, que igual tuvo fortuna, porque en definitiva pudo seguir en carrera. Ingresaba el auto de seguridad, y así se terminaba la prueba, neutralizada ante la rotura del motor de Gastón Mazacane. Ganaba Giannini, segundo Werner, porque a Josito lo sancionaban. Josito lo hizo adrede, así que... ¿Lo hizo adrede? Sí, sí. Sabiendo él, era para eliminar a un rival de campeonato. ¿Temiste? ¿Alcanzaste a conocer los daños del auto? ¿Pudiste evaluar de arriba? No, demasiado barata la sacamos que pudimos llegar. Así que la verdad que no pensé que estaba...
tan rota la trompa y bueno, por suerte aguantó, que no se desprendió, ¿no? En la primera vuelta Mariano sale mejor a la recta opuesta, cierro la marcha y bueno, no tenía el famoso auto puesto, porque el famoso auto puesto de la rueda delantera trasera izquierda, en este caso, o a la mitad del pontón, y bueno, él tenía que haber cedido, yo cerré, digamos los dos, arriesgamos y bueno, por suerte no perdimos ninguno. Dice ser adrede esto. Bueno, es que cada uno tiene la mentalidad que quiere, entiendo que pueda estar caliente, pero fue una maniobra muy justa de mi parte, pero bueno, estamos corriendo carreras y peleando campeonato. Encendido Príncipe lo tiene todo. Encendido Príncipe, Moreno, Morón y General Rodríguez. El jueves 16 de diciembre, Campeones y el Autódromo de Buenos Aires presentan Track Night. Una experiencia única de manejar tu auto o uno de alquiler. Habrá también autos espectaculares y podrás participar de un sorteo para girar de acompañante de pilotos profesionales en la Ferrari Maranello a 240 kilómetros por hora. No te pierdas la fiesta. Más información en Instagram en @clinicatrackday o al 11 44 27 90 31.